Marilu, para mí es un honor, de verdad, de corazón, el poder tener esta conversación con usted, contigo, si me dejas. Contigo. No, es generosidad tuya, realmente. No, de verdad, que hayas venido a Madrid a presentar esa maravilla de pieza, que además estamos en el escenario donde tú la representas. Exacto. Que por cierto se llama la Sala Margarita Xirgu. Exacto. Del Teatro Español, que tú viste. Yo vi a Margarita Xirgu en Buenos Aires, tendría 6-7 años, mis padres iban mucho al teatro y ella actuaba en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, que fue creado por María Guerrero, así que bueno, estaba todas las hadas del teatro español ahí, y ella hacía, era Bodas de Sangre, hacía la madre, por supuesto, y esta anécdota la conté mil veces, pero siempre me quedó en la imagen, antes del monólogo de con este cuchillito, Margarita Xirgu sacaba un pañuelo, el delantal, se sonaba la nariz y comenzaba el monólogo. Era como una campesina que lloraba, que tenía mocos, que antes de le daba una fuerza. Para mí fue siempre un recuerdo muy, muy, muy fuerte, porque era algo que le daba cuerpo a ese monólogo. Y verdad. Y exactamente. Y verdad. Quizá fue esa imagen de la Xirgu sonándose los mocos lo que a una niña de 7 años le hizo plantearse que lo suyo era estar en un escenario interpretando. Puede ser, sí. Yo pienso que fue parte de toda un complejo de imágenes que habitaron y que habitan, pero que habitaron mi infancia y mi imaginario, junto con otros recuerdos. Mi primer recuerdo de teatro fue mi padre, que era italiano, me llevó a la ópera a ver Lucia de Lammermoor. Y mi primer recuerdo es una mujer vestida de celeste, como era la cosa, que leía una carta y se volvía loca, la escena de la locura de Lucia. Como la imagen de Margarita Xirgu en el Teatro Cervantes, como también una... en el Teatro Colón, una representación de un bailarín expresionista alemán, no sé, fueron todas cosas que me dijeron, por ahí tu mundo o tu lugar en el mundo es el escenario. Sí, porque usted empezó como bailarina. Claro, yo empecé como bailarina, eso fue mi primer oficio en el mundo del espectáculo, y luego, bueno, apareció el teatro, apareció la palabra, apareció el crear otros cuerpos, que es la misión de nosotros los actores. ¿Y has conseguido saber por qué te dedicas y para qué te dedicas a esto? Para ser libre, y para conocerme de alguna forma, para conocer mi lado oscuro y para conocer mi lado más luminoso, pero para poder tener el coraje de estar conmigo misma y de estar bien conmigo misma y poder aceptar las cosas que son, como dije recién, más oscuras, y aceptarlas no con resignación, sino con creatividad, porque
el aceptarlas en uno es también tener la posibilidad de aceptarlo y comprenderlo en el otro. Y nosotros los actores devenimos otro, tenemos que ser otro, por espacio del tiempo de la obra. Yo no diría de la representación, sino de la estación, del estar ahí. Y entonces es eso lo que me, yo pienso que lo que me, profundamente lo que me guía o lo que me hizo elegir este oficio. Eso lo puedo expresar ahora. Cuando era más joven no lo podía expresar tan claramente. ¿Por qué? ¿Por no reconocerlo o por no querer verbalizarlo? Porque pienso que hay cosas que no pasa, porque pienso que hay cosas, viste, que no pasan por lo racional. Después uno las puede simbolizar y racionalizar, pero al principio es como un acto de fe. Uno, hay algo que sucede que no pasa por lo intelectual, y que se simboliza a través de otros gestos, de otras situaciones, de otras palabras. Y yo pienso que esa parte no racional es la parte más activa y más, es como el magma en el volcán, ¿no? Es algo que está ahí presente, y es lo que hace que las cosas, digamos, que se ponga en marcha el trabajo del actor. Y a veces tampoco uno comprende todo lo que hace. A veces, no sé, hay cosas que quedan en el misterio, y bienvenido sea ese misterio. Sí, porque parecería entonces que las actrices, los actores pretenden habitar otras identidades, otros cuerpos, otros seres, otras personas, la otredad, para no quedarse en una sola identidad, ¿no? Eso es un mecanismo maravilloso. Claro, lo que sucede es que uno deviene un otro dándole no solamente lo que uno dice, sino dándole el cuerpo al otro. Y eso es, para eso hay que entregarse, digamos. Por supuesto, uno hace todo un trabajo para conocerlo, ese otro que uno encarna a través del texto, a través de lo que uno se puede documentar, a través de lo que uno, de todas las cosas, digamos, precisas y técnicas que uno puede hacer, pero para mí personalmente, si no hay eso que es oscuro, que es una incógnita, que es como una historia que se cuenta en medio del desierto a la luz de una fogata, y uno no sabe muy bien de dónde viene, pero que uno siente que es algo que forma parte de uno mismo. Si no hay esa parte, me parece que el trabajo no está completo, no está hecho. Sí. Además, has comentado en alguna ocasión que el oficio del actor y de la actriz tiende un poco al narcisismo. Y entonces hay que manejar un poco esto, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi yo y la otredad? ¿Cómo lo haces tú? Yo creo que
Yo creo que yo soy muy narcisista, sí. Sí, yo creo que yo soy muy narcisista porque tengo un profundo deseo de ser el otro, de ser esa otra, ese otro ser que uno es durante la representación. Pero también, si pudiera contestar a tu pregunta, que es muy linda, me gusta mucho, yo pienso que lo manejo por lo lúdico, por el juego. A mí me gusta mucho, me gusta mucho jugar cuando trabajo. Por eso me gusta mucho el verbo que se usa en la lengua francesa para actuar, que es jouer, es Jugar. jugar, ¿no? Y siento que existe eso en nuestro oficio, que es que por otra parte Jean Genet en el prólogo de Las criadas lo pide, de actuar como juegan los niños, con esa misma seriedad y con esa misma, sin preguntarse nada. Es así, es como, es eso, es ese momento presente en el cual estamos. Eso es lo más difícil, porque ahí sí tenés que abandonar el narcisismo. O convertir el narcisismo en esa cosa de seducir por el juego al otro, al interlocutor que tenemos, que es el público, con el cual uno tiene un diálogo continuo, que no es buscado, sino que es sentido, es algo que sucede, digamos, es también algo bastante misterioso que pasa. Pero el narcisismo es algo, yo pienso que yo tuve la suerte de trabajar con Peter Brook y realmente lo Esa que... tempestad. Sí, la tempestad, sí. Él siempre insistía sobre la posibilidad de compartir, de que acá estamos reunidos en el teatro, la tribu se reúne para escuchar a otro de la tribu que cuenta una historia que nos es común o que nos interesa y que la compartimos, no que yo me muestro ante ellos, sino que hay un diálogo. De hecho, Robert Lepage, en el Día del Teatro de hace algunos años, no recuerdo cuántos, decía que el teatro comenzó cuando en las cuevas alguien encendió un fuego y los demás se Exacto, es pusieron eso. alrededor, ¿no? A Exacto, escuchar una es eso. historia. Exacto, es eso. Y a mí me parece que nosotros, la gente que hacemos teatro, tenemos ese gran privilegio hoy en día de ser pienso que uno de los últimos lugares o un lugar donde justamente, como dice Robert Lepage, la gente, la tribu se reúne para escuchar a otro sin ninguna interferencia tecnológica. Quiero decir, es cuerpo a cuerpo. Sí, están las luces, el sonido, etcétera, etcétera. Pero es un cuerpo a cuerpo que tenemos. Es algo que compartimos, a nivel,
de un cuerpo cultural, de un cuerpo ancestral, de un cuerpo que está metido en ese cerebro reptiliano muy profundo que tenemos. El rito, la ceremonia, el juntarnos todos aquí en la oscuridad para que pasen cosas y podamos sentirlas con esa magia que... Claro, decías, claro, ¿no? Absolutamente. Y por eso, justamente como vos decís, esos ritos, digamos, ese ritual que se hace todas las noches para revivir un mito, el mito de la historia que se cuenta y que tanto tiene que ver justamente con lo religioso en el sentido de lo que es la esencia de la palabra religión, no religare, o sea, volver a unir algo que está desunido, ¿no? Y que nosotros por ahí lo podemos hacer participar por medio de este ritual que tratamos de hacer todas las noches. Y que no pare nunca. Que no pare nunca, Marilu. Esa es la relación que tú tienes con el público, que veo que es esa conexión mágica que existe, que tú lo notas, lo vibras, lo sientes. Y la relación con los personajes, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Cómo te relacionas con tus personajes? Afectivamente. ¿Sí? Sí, yo no puedo... Yo soy, evidentemente, tengo una técnica después de tantos años de trabajo, pero evidentemente, como voy a hacer ahora después del reportaje para prepararme para la sesión, voy a repasar todo mi texto, voy a hacer ejercicios de estiramiento, voy a calentar la voz, voy a hacer todo eso, pero aparte, aparte de eso, mi relación con los personajes es siempre afectiva. Yo no puedo, me cuesta mucho hacer un personaje con el cual no tengo relación. O sea, que puede ser una relación de violenta, ¿eh? No necesariamente tiene que ser una relación de amor, pero tiene que existir eso. Si no hay algo, digamos, emocional que me suceda con el personaje, no puedo... No hay algo que me haga tilín, como se dice. No puedo, no está en mi posibilidad de hacerlo, de encarnarlo, ¿viste? Hay algo que tiene que entrar en ese orden, porque yo pienso que el teatro, lo que mueve, son emociones. No hablo de un... De una relación sentimental, hablo de una relación emocional, hablo, digamos, de lo trágico, de lo que es trágico, puede ser una comedia desopilante, pero quiero decir, es algo que mueve lo profundo, que mueve algo justamente que nos... que nos conforma, que nos hace cuerpo como seres humanos de una forma muy fundamental. Yo, por ejemplo, admiro mucho a un cómico italiano que se llama Totò. Que a mí me parece un monstruo de escena, es uno de mis mentores totales. Y no, es divino, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, claro. Y era uno de tus mentores. Yo lo estudio a Totò. Vale. Digo, como has estado con Jeanette, yo digo, igual Totò pasaba por ahí, también ha estado contigo. Claro. O con la Sirwood. Claro, no, viste.
Son esos personajes que tienen algo que vos decís cuando los ves. Acá hay una sabiduría que no viene de lo aprendido, viene de otro lado, un lado mucho más misterioso. Me he ido nada más a empezar la entrevista con Margarita, con el teatro, y no estamos diciendo que aquí, en el Margarita Sirgu del Teatro Español, estás representando el Corazón del Daño. Exacto. El Corazón del Daño, que es una adaptación de un libro de María Negroni, una gran poeta y escritora argentina. Uh-huh. Es una adaptación de Alejandro Tantagnani, Maravilloso. Pupo, y de María, de ese libro. ¿Estás contenta? ¿Cómo está yendo? Estoy feliz con el contacto con el público. Sí, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Aparte, estoy muy contenta porque está creciendo, yo qué sé, está evolucionando, se está nutriendo, viste, también de lo que sucede con el público y con el hacerlo, con el transitarlo del texto, porque también, no sé, uno va descubriendo cosas, alimentando, nutriendo cosas, ¿viste? Y tanto que lo vi, porque tuve la suerte de estar en el estreno, y es una obra que a todo el mundo le puede interpelar, a todo el mundo le puede tocar. Sales conmovido y removido. Es la relación de una hija con su madre. Exacto. Una relación, como tú decías, misteriosa, primitiva, complicada. Sí, muy, muy, muy densa, muy humana. Cómo María Negroni y Alejandro Ioria también, trabajaron sobre el material, sobre el texto, pero la mirada de María es una mirada muy humana, porque es una, y también muy valiente, quiero decir, porque desacraliza esa cosa de la relación con la madre, que tiene que tener como una cosa de ideal, de que todo está bien, todo es lindo, todo. No, es maravilloso, pero el amor, lo sabemos, lo sabemos muy bien, el amor no es solamente no sé, paseitos por un jardín. Y florecitas. El amor y florecitas. El amor es una cosa en la cual también la violencia, la rabia, el odio entran. Lo que sucede que cuando el amor es tan fuerte como el amor que tenemos con nuestras madres, que hace una relación de una densidad que va más allá de lo ración, digamos, de lo que se siente, pues una relación de cuerpo, puesto que nuestras madres nos tejieron con sus tejidos, nos hicieron a nosotros. Hay algo que está ahí también muy primitivamente instalado. Y María Negroni tiene el coraje de abordar eso y de dárnoslo, y de asumir ese amor. Y yo pienso que es eso lo que conmueve también, que ese amor está muy presente, está muy floreciente ahí. ¿Tú acudes al amor de tu madre cuando haces? Sí, mi madre está presente cuando yo hago esto, en la relación con mi madre. Sí. El cuerpo de mi madre está presente. ¿Sí? Sí. Es como algo
Y no sé si te voy a decir todo porque lo atesoro, porque dentro de una hora y media voy a estar, aquí en el escenario. Con el cuerpo con presente el cuerpo, y con tu madre. Y con mi madre, pero mi madre no sabe lo cerca que está. Ah, acá pegadita, más que pegadita, adentro, adentro está. Sí, 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 sí. Haces un trabajo absolutamente espectacular que creo que habéis armado un poco teniendo a Samuel Beckett presente. Absolutamente. Ese Díaz. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Claro que lo has visto. Sí, 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 sí. Eso fue un punto de vista de que Alejandro trajo, de hacer presente la dramaturgia de Beckett, uh-huh, en este trabajo, también un poco para alejar o para sí, para alejar toda tentación de realismo, ¿viste? De tener una distancia, uh-huh, y de tener como otra dimensión, digamos. Y eso es muy bienvenido. Aparte, tiene mucho que ver de alguna forma con el texto de María, en el sentido que Beckett tiene esa profunda delicadeza emocional, terrible, lúcida, valiente también, y como un humor, una distancia muy irónica, cosa que yo pienso que el texto de María tiene muy sutilmente, sí, y que nosotros los argentinos tenemos mucho. Claro. Yo pienso que nosotros los argentinos somos una cultura donde la ironía está muy presente. Hay una presencia muy cotidiana de esa ironía frente a las grandes desgracias, claro, a las grandes, claro, cosas. Yo hacía los días felices, lo hice. Es que tiene mucho de los días felices esto. Absolutamente. De Winnie. Sí, todo. Sí, sí, es Winnie. Y hay elementos. Y yo lo hice en Francia, en el Teatro de l'Odéon, y lo hice en Argentina. En Argentina la gente se descostillaba de risa en muchos momentos. Cosa, claro, el francés es una cultura mucho más rígida, entonces no osaban pasar a ese lado. Y tampoco el humor francés es otro, no es ese humor irónico. Pero en la Argentina era, no sabes. Se estallaban, claro. Pero es una manera muy inteligente de enfrentarse a la desgracia, me claro, parece a mí, pero ¿no? Tenés absolutamente razón, porque solamente la gente inteligente puede tener humor, puede tener una distancia, claro, frente, claro, a lo terrible. Claro, claro. Quería preguntarte algo. Dime. Con tantos años que llevas sobre los escenarios, ¿sigues sintiéndote vulnerable antes de subir o salir? Ay, pero a escena. Pero pasa de todo. ¿Pero cómo es posible? Yo también me lo pregunto, te juro, pero no puedo. Me fascina eso. Yo antes, para la premier, para la, el estreno, el estreno, sí, acá, sí, sí, tuve un Ursuelo, me tropecé, me caí, de todo, ¿viste? No, la vulnerabilidad está siempre presente, yo, por lo menos en mi caso, ¿eh? No sé, por ahí tengo camaradas de oficio que logran pasar por encima y que están tranquilos,
Yo estoy gozosa de lo que voy a hacer, pero no tranquila. Ay, qué bonito eso que acabas de decir, de verdad. ¿Te ha quedado o te queda algo que te haga muchísima ilusión hacer y todavía digas, ay, me falta esto? Sancho Panza. Muero de amor. Yo adoro a Sancho Panza, me encantaría poder haber hecho en una adaptación teatral de la maravilla que es el Quijote a Sancho Panza, porque yo lo quiero a Sancho Panza. Pero por favor, que alguien ya, o sea, que arme ya, o sea, quien sea, ese Quijote, o sea, es que sería una maravilla, Marilu. Yo tuve una gran... yo adoro La Tempestad, la que hice con Brooke, que hago Ariel, sí, ahí. Sí, sí. Pero en una versión anterior, en el Festival de Aviñón, dirigida por Alfredo Arias, hice Caliban, que era también, ay, qué adoré a Caliban. Pero no, me encantaría, ahora que aparte que vivo acá cerca del teatro, acá en el barrio de Las Letras, me voy todos los días a dar una vueltita cerca de donde vivió Cervantes para ver si, digo, a ver, don Miguel, si se arma una adaptación, que es dificilísimo, de su obra magnífica y que yo pueda encargar a Sancho. Por favor, lo dejamos ahí. O sea, por Dios, esto sería un acontecimiento escénico que nadie se debería perder. Marilú, estaría horas y horas, pero creo que ya nos tenemos que ir. Me parece que sí. Tienes que hacer tus estiramientos. Mis estiramientos, tengo que pasar el té. Tu ritual. Exactamente. Tus cosas. Gracias. Gracias a vos. Gracias, me has hecho muy feliz esta tarde. pero fue maravillosa la entrevista, lindísima. Muchas, muchas gracias. Gracias por existir. Gracias, Marilú. Gracias a vos, gracias.